Hoy vamos a analizar esta silla de Corsair, Road Warrior T2, la cual estoy encantadísimo de la vida porque es la hostia. Para coña, es la hostia. Ha pasado ya prácticamente un año desde que estoy con ella y no me arrepiento en absoluto, en lo más mínimo. De hecho, vais a ver la review a continuación. Quería grabar este tramo inicial porque ha pasado tanto tiempo y he vivido tantas experiencias con esta silla. Ha pasado tanto tiempo que me siento con ganas de contaros nuevos avances. Me lo voy a dejar para el final del vídeo. En el final entraré con esos avances, con lo que yo he disfrutado, con lo que he vivido con esta silla. Primero de todo, vamos a ir a la review porque si no, nada de esto tiene sentido. Atención, porque esta review es cremita. Saludar al Danichu de hace ¿cuántos años? No, hace casi un año ya. Eso se grabó en octubre, noviembre, en diciembre, no, eso se grabó en enero. Vamos a dar paso al Danichu de enero. Vamos allá. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a meter aquí un tijeretazo y aquí también. Bien, pues así nos viene. Lo primero que nos aparece son las patas, digamos, donde van a ir las ruedas. Aquí podemos verlo. Viene asegurado. Aquí tenemos un manual que esta vez no lo vamos a tirar porque sí que sirve. Este manual sí que te va a decir cómo montarlo y quizá le echemos más de un vistazo. Aquí podemos ver el asiento donde nos sentaremos. Aquí tenemos el cojín para los lumbares. Y me falta el otro, ¿eh? Me falta uno. Vale, está ahí. Aquí tenemos el cojín para el cuello. La pieza que nos va a permitir ajustar la silla y subir y bajarla, sobre todo. Vale, y aquí tenemos el respaldo. Bien, pues ahora vamos a abrir todos los componentes que nos hemos encontrado. Vamos a ponerlos en el suelo bien para que los podamos ver. Y va a llegar el momento de montarla. A ver qué tal, porque esto es más complicado que los Lego, ¿eh? Para eso me he preparado desde pequeño. Aquí tenemos el respaldo, ahí tenemos el asiento, el cojín para el cuello, aquí el de los lumbares. Una caja de accesorios que la abriremos ahora, nos ayudarán para montarla. Las patas en las que irán las ruedas, que por cierto, las ruedas supongo que están aquí dentro. Y aquí tenemos el manual que esta vez sí nos va a servir. Ha llegado la hora de abrir todas estas cosas para que se vean mejor y para que procedamos al montaje. Cuidado con esto. Atención, peligro, porque aquí la liamos, pero bien. Sin darme cuenta, monté este aparato al revés, con lo que todo el montaje se me fue a tomar. El caso es que me di cuenta tiempo después. Pero bueno, creo que el ridículo merece ser visto, ya que además es algo que os puede ocurrir, así que por eso mismo os lo muestro. Pero antes quitando el tapón. Pero hemos sido cojonudos, hemos montado así al revés. Menudo careto, chaval. Menuda cara se me quedó. Me quedé ahí como todo pillado. Parecía que se me había muerto alguien o algo. Todo es al revés, ¿no? Aquí vemos el front, que nos indica que debe ir para este lado. Aquí tenemos un tapón rojo y hay que tener mucho cuidado con él, ya que si montamos el asiento sobre este tapón es muy probable que rompamos el pistón, de hecho lo romperemos, así que hay que quitarlo. No veo, pues. Ha costado, ¿eh? Es mucho más sencillo empezar por este lado porque el punto de montaje está fijo. Como vemos no se mueve, sin embargo este sí, entonces va a ser más sencillo empezar por aquí. Cuidado al extraer el tornillo porque llega un momento en que solo hay cuero. Ah,
Ahora procederemos a coger el respaldo, ponerlo aquí encima, y hay que poner los tornillos que hemos sacado por esta. Primero por el lado derecho, después por el izquierdo. Voy a pedir ayuda a un asistente porque no puedo solo. Ahora cogeremos los embellecedores y vamos a colocarlos. Tienen que coincidir todos los tornillos de aquí y ahora le pondremos este. Nos venía un taponcito de goma que es el que pondremos para tapar este agujero. Aquí tenemos una pegatina, que esto está curioso, a lo largo del montaje nos hemos encontrado con varias que nos advierten de cosas. En este caso aquí dice que es resistente al fuego, es resistente a las quemaduras y está bastante curioso. Ha llegado la hora de sentarme porque aún no la he probado. Vamos a ver. Ay. Quiero dejar claro que con esto que vais a ver a continuación no quiero abusar de la ironía y del humor, sino más bien para que veáis el error que estoy a punto de cometer. Jamás os echéis para atrás haciendo peso. Jamás. Porque si no ocurrirá esto. Vale. Y tenemos una manija. Tenemos una manija. ¡Joder! No quería parar aquí, pero es que esta cara lo describe todo, o sea, estoy en la pura mierda. Esta es la cara de joder, la que acabo de liar. Una más así y la parto. Ahora que lo pienso, ese día no estaba nada fino, nada fino. Pido mil disculpas a esas personas que se sienten ofendidas, pero repito que no lo hago con la intención de reírme. Quiero decir que no me burlo del material, a mí no me sobra el dinero. Pero qué menos que mostraros lo que ocurre, ¿no? No voy a ocultar estas cosas. Mantengo la palanca en alto. Y voy empujando hasta lo que quiero. Hay que intentemos acompañarla para no romper ahí los circuitos. Mucho mejor, así trataremos mejor a la silla, si la acompañamos nos va a durar más tiempo. Este botoncito nos permite echarlo para atrás y para adelante. También puede girar para adentro, que tenemos la mesa aquí, que lo podemos echar al contrario, cuestión de gusto. Y este nos lo echa, hay uno aquí, que lo echa para el exterior y para el interior. Suena como un pelín duro esto cuando lo movemos, suena como que cruje bastante. Pero bueno, pues me ha sorprendido la cantidad de movimientos que se pueden hacer. Y bastantes, la verdad, bastantes, ¿para qué queremos tanto? Intentemos que cruja lo menos posible la silla cuando usemos la palanca. Vamos a poner ahora los cojines. Vale, ahí tenemos uno, movemos la maniobra. Entonces ahora sí. ¿Qué es esto, tío? ¿Va a ver o qué? Vamos a ver. A ver, cómodo sí que está. Sí, está muy cómodo, pero no creo que sea necesario ponerle, como hemos visto, esto. Vamos a quitarlo. Yo creo que así es mucho mejor. En caso de que lo usemos. Queda bonito así, ¿eh? Queda bonito. Yo mido casi 1,80 m y me queda corto porque me da en la nuca. Bueno, en la nuca no, me da incluso más arriba. Con el plan de evitar darnos con esto, que creo que va a ser más molesto darnos con esto, como hemos visto, mientras que la palanca de la derecha te regula el respaldo, con el botoncito que tenemos en la izquierda nos va a regular el basculante. Si lo hundimos para abajo, lo bloquearemos. O sea, nos echamos para atrás y bloquea. Como vemos ahí abajo hay un botoncito, una ruleta que pone más o menos qué es lo que yo voy a tocar para que se ajuste a mi peso. La voy a enroscar hacia el símbolo menos y se supone que si yo ahora me subo requiere menos fuerza para que se vuelque, para que se accione el basculante. Y sí, es cierto. Vale, esto es ir buscando el punto. Ya está, esto es el límite. Ha llegado al límite y uff, creo que me he pasado, porque con hacer simplemente así ya se me va. La palanca en el lado opuesto a la que regulamos el basculante tenemos la que regula la altura del asiento. Si presionamos para arriba y me levanto, se levanta. Esto es el máximo. Tiene muchísimas opciones esta silla, se puede regular bastantes cosas. La anchura del respaldo son 50 centímetros, justamente. La altura 88. Y el peso 24,5 kilos, más de 20 como hemos dicho en el principio. Pesa mucho. Demasiado pesa. Peso máximo de carga, 136 kilos. Garantía del fabricante, tiene 2 años de garantía. Diseñado para juegos. Abajo podemos ver que tiene un muelle de gas de clase 4
con un marco de acero, tiene orificios de ventilación, cierto, eso se me ha olvidado comentarlo. Esta silla en verano, mejor que con otras, ya que tiene un sistema de respiración en el propio material, aguanta mucho mejor el calor y no suda. El ángulo ajustable va de 90 grados a 170 grados, en el momento en que nos movemos pasaría a ser 180. A ver si me sale bien lo que quiero demostrar. Ahora estaría en 170. 170 grados, no está totalmente plano, pero con la ayuda del basculante, ¿veis? Cuando alguien se sienta encima, haría esto. Conseguiríamos los 180 grados. Curiosidad, si ponemos el cojín para la zona lumbar y atamos el cojín de las cervicales, a estas cuerdas podremos regularlo. Es un dato curioso que parece ser que en mi caso me va a valer. Como vemos, ¿veis? Justamente a las cervicales. Me gustaría probarla algunos días antes de dar una conclusión. Si lo vais a usar durante un tiempo prolongado, es muy importante que estés cómodo, porque si no tu cuerpo lo va a pagar. Y como hemos dicho, cumple para lo que necesito yo. Cuando hay que editar y te pasas más de 2-3 horas sin cambiarte de sitio, se agradece que estés cómodo, si no te cansas. Bueno, en cuanto a la recomendación final, esta silla es demasiado cara, ya que incluso roza los 400 euros. No creo que sea necesario pagar tanta cantidad. Lo más importante es estar pendiente a las ofertas. De hecho, yo la mayoría de las cosas que compro es gracias a eso, a ofertas, a rebajas, a Black Friday, a cualquier cosa, a días sin IVA, y todo eso hay que estar muy pendiente. Esta silla lo vale y merece la pena pagar cada euro sin pasarse. He visto gente que lo ha comprado por 250 euros, a mí me ha costado más de 300, no he tenido la suerte de encontrarlo más barato, pero sin duda alguna, como he dicho antes, lo merece. Es hora de transportarla a la habitación, vamos a ver qué tal queda. Hostias. Corta. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado la review y el unboxing. Si os ha gustado, hacérmelo saber porque me ayuda a hacer más. Muy bien, pues esto ha sido todo. Vuelve el Danichu del presente porque os voy a comentar un par de apuntes de los que yo he vivido, mi experiencia personal. He de decir que la luz está volviendo enferma, esta luz. Más que nada quería comentaros porque ya la he probado tanto en invierno, tanto en verano, es decir, a todo tipo de temperaturas, porque una de las quejas principales de las sillas es que producen calor. En este caso, nada de eso, estoy súper cómodo. No he pasado calor en ningún momento del verano, de hecho me sentía hasta fresco, fuera de coñas. O sea, si sudáis, si sois de sudar, no vais a notar nada, la silla no se va a empañar en lo más mínimo, vais a estar muy cómodos. Así es como he estado, he disfrutado como un enano, estoy muy contento. Además, me ha venido fenomenal en todo tipo de aspectos, sobre todo en el balanceo. El tema del balanceo es muy cómodo, cuando tú tiras para atrás estás cómodo. Por ejemplo, cuando juego, me lo echo para adelante, juego cómodo. Cuando veo una película, una serie o estoy editando, yo en mi caso me lo atraso, me pongo así tranquilamente y estoy en mi salsa. Así que de momento, eso es lo que tengo que contaros. ¿Qué más? Os voy a comentar también este tema, fijaros, el tema de los apoyabrazos, como veis aquí. También los he usado bastante, en mi caso, porque cuando juego, me los subo, estoy tranquilamente, las manos me llegan justo a la tabla. Cuando tengo que guardar la silla, yo lo que hago es bajarlos y así entra perfectamente debajo de la mesa y entramos mejor en la habitación, que ya muy grande no es tampoco. Así que hay que aprovechar el espacio. Nada más, yo creo que todo el resto ha quedado muy claro en el vídeo. Si os hablo de más, sería reinar el vídeo. Y tampoco quiero eso. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dar un buen like, podéis comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Tenemos una